arranca el sueño del nuevo colegio de la Trinidad. Con el acto de bendición y colocación de la primera piedra comienza ya a edificarse este nuevo centro que albergará los colegios Trinidad 1 y Trinidad 2. Situado en una parcela cercana al Parque Cruz Conde, concretamente en la esquina de la calle El Naranjal de Almagro con la calle Pintor Mariano Fortuny, a él se trasladarán los más de 700 alumnos de los colegios Trinidad 1 y Trinidad 2 pertenecientes a la obra Pía Santísima Trinidad. No obstante, el centro acogerá a unos 900 estudiantes debido a que aumentará su oferta educativa y tendrá bachillerato y formación profesional. Precisamente ante estos casi 800 alumnos y unas 200 personas entre profesores, padres, autoridades eclesiásticas y una nutrida representación política e institucional de la ciudad, encabezada por el obispo y el alcalde de la ciudad, se realizó el acto de bendición y colocación de la primera piedra del nuevo colegio el día 4 de junio. Un acto en el que la emoción y la satisfacción de haber cumplido un sueño que inició el sacerdote fallecido Antonio Gómez Aguilar, fundador de la obra Pía, se hizo presente en todo el ambiente. El poner hoy esta primera piedra en el del nuevo colegio de la Trinidad es el resultado de un milagro que se ha hecho porque el Señor, el Cristo de la Providencia, ha sido el que ha ido velando por este proyecto desde el principio y que ha convocado pues, numerosas personas, muchas personas de cualquier signo, incluso personas no creyentes, ¿no? Pero sí que confían en un proyecto educativo como este que se pone en marcha aquí y es el fruto del milagro, que es tarea de todos y sobre todo de la acción de Dios en la vida también de esta comunidad y de esta ciudad. Un trabajo duro pero con una gran recompensa, como es el comienzo inmediato de las obras del nuevo centro de la Trinidad en la ciudad de Córdoba, que tiene previsto abrir sus puertas para el próximo curso 2013-2014. Gracias al trabajo de muchísimas personas, hoy hemos querido agradecérselo, pues este proyecto ya comienza a ser una realidad. Todavía nos queda la construcción, pero ya comienza a ser una realidad. Hemos tenido 11 años de duro proceso desde que comenzamos. Y hoy, bueno, pues es un día dichoso para todos, es un día muy grande. Y tal y como manifestó el señor obispo, es una iniciativa que ha merecido la pena llevar a cabo y que demuestra que la escuela católica tiene futuro y resulta más barata que la pública. Una plaza en un colegio concertado le cuesta a la sociedad el 40% menos, eso que lo sepan todos. O sea, que no somos más caros por ser un colegio concertado, sino que ahorramos y mucho a la sociedad. Y ofrecemos una educación no de peor calidad. Al hilo de esto también se pronunció el presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra, quien destacó la importancia de la escuela concertada para una enseñanza de calidad. Es una forma de evangelización de la Iglesia a través de la enseñanza, a través de la cercanía con los más pequeños. Y a mí me parece muy positivo que desde el Obispado se esté trabajando últimamente. Estamos de enhorabuena porque hay varias acciones desde tanto el obispo de Córdoba como de todos los obispos de Andalucía en pro de la educación católica. Y es que el centro no solo ofrece una educación de calidad, sino que dispone de unas instalaciones que ocupan en torno a 10.000 metros cuadrados, las cuales contarán con los más modernos criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Sobre todo el proyecto lo que ha querido hacer es hacer barrio, ¿no? Por lo demás, va a estar dotado con todas las nuevas tecnologías. Son conscientes la obra Pía, y así lo hemos hecho nosotros, de que la educación va a ir cambiando, va a ir evolucionando, se incorporan nuevas tecnologías en comunicación, y así se ha querido hacer. Se ha cuidado mucho la sostenibilidad, la energía, y yo creo que el resultado va a ser un colegio de futuro y con un presente muy real. Tras el acto de bendición y colocación de la primera piedra, que contó también con la intervención de la escolanía y la participación de varios alumnos encargados de entregar al prelado los objetos que se depositaron en la urna, empieza a construirse un sueño que muchas personas vivirán con la misma ilusión que todos estos niños que aguardan con esperanza la inauguración de su nuevo centro escolar.